es la idea de la imagen y el diseño de la imagen de un de una ciudad, creo que es lo más importante que tenemos como para sentirnos parte de un lugar, como para sentir esa identificación de ser cauceteros, ¿no? Y qué mejor que hacerle presentación así, de manera grande, para que podamos utilizar a la ciudad de Caucete, al pueblo caucetero, como promotores de nuestro propio departamento. No hay nadie mejor en la ciudad que el propio residente para ser el promotor de lo que tiene para ofrecer, ¿no? De lo que vive el día a día y de lo que es suyo. Entonces, poder instalarlo en nuestra sociedad, para nosotros ya es un gran logro. Bien. ¿Cómo va a continuar el trabajo? Bueno, la presentación ante autoridades, medios, pero bueno, la idea es, la idea es grande, ¿no? Sí, no solamente hacerlo conocido a nuestro turismo, a nuestro departamento, con lo que ofrece a nivel provincial, sino ir expandiéndose, ¿no? La idea es bastante, bastante compleja, tenemos objetivos a largo, mediano y corto plazo, siempre también tratando de trabajar con todo lo que podamos, los recursos que tiene Caucete. Esto es un trabajo que lleva bastante tiempo, es un trabajo bastante educativo con respecto al logo y al eslogan de una secretaría y de la parte turística de una ciudad. Tenemos el logo, ya después lo van a poder ustedes mostrar, está basado en tres ejes turísticos y también que están directamente relacionados y anexados con los objetivos de la Secretaría de Turismo y con el respaldo siempre de la Intendencia. En este caso, el profesor Julián Gil nos ha dado un apoyo grandísimo para poder llevar a cabo todo esto. Sin eso, sin el respaldo ese, no se podría haber llevado a cabo. Así que la idea es poder promocionarlo primero en los residentes, como vamos a hacer con todas las actividades de turismo. No puede alguien salir a vender algo que tiene el departamento si no lo prueba. Entonces la idea es que lo pruebe primero el residente y después, por supuesto, llevarlo a la provincia, llevarlo a la nación y llevarlo al mundo entero, ¿no? ¿Por qué Caucete es Portal Andino? Es Portal Andino porque, como pude hacer la explicación, es la puerta del ala este de la provincia hacia la cordillera de los Andes, es esa estructura montañosa más importante que tiene toda América, así que para nosotros resulta una puerta de entrada hacia todo lo que representa la cordillera, ¿no? Al Portal Andino, ¿no? Bueno, Caucete, hay mucho turismo religioso, pero también hacer hincapié a lo que es bodegas, enoturismo, y algo muy importante que lo he mencionado como oro, un oro en polvo, en bruto, ahí que está, que es nuestro cerro Piedepalo, también poder explotarlo, ¿no? Sí, el logo está destinado a tres ejes turísticos, al turismo religioso, al turismo aventura, a desarrollarlo futuramente, ¿no? De manera futura, digo, en el Cerro Piedepalo, un diamante en bruto que tenemos para el desarrollo del turismo aventura, cabalgatas, trekking, campamentos, avistaje y demás. El turismo religioso que ya está medianamente instalado en Caucete y, por supuesto, el enoturismo, que es algo a mediano plazo que queremos representar con las bodegas y trabajar en manera mancomunada con ellas para poder desarrollar circuitos internos de enoturismo en nuestro departamento.